Juan José Gutiérrez, presidente de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes. El día de hoy un grupo de mexicanos y mexicanas dignas nos hemos dado cita aquí frente al histórico Hotel Biltmore, de lugar de concentración de la clase política del estado de California y del sur de California, para celebrar victorias y lamentar derrotas, donde el día de hoy el presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto, va a sostener supuestamente una reunión con líderes pro-inmigrantes. No sabemos qué líderes pro-inmigrantes estén adentro, pero creemos que los líderes pro-inmigrantes están acá afuera, con el pueblo, como corresponde, porque hemos escuchado el discurso que actualmente sigue utilizando el presidente Peña Nieto, en el sentido de que privatizando la propiedad pública, el pueblo de México progresará. Privatizando, creemos nosotros, el recurso que más riqueza le representa al pueblo de México, que es el petróleo, lo único que va a lograr es empeorar las condiciones tan difíciles que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de México, forzando millones y millones más a que tengan que abandonar la República Mexicana para venirse aquí a los Estados Unidos o a Canadá o otras partes del mundo a buscar empleo para poder sostener a sus familias, como ya hacen millones y millones de familias. Aquí el discurso de Peña Nieto, que lo hemos estado escuchando por más de 30 años, desde que el presidente Miguel de la Madrid Hurtado prometió que ingresaríamos al primer mundo toda vez que toda la propiedad pública se pasara a manos privadas, sigue sin cumplirse. Lo único que ha pasado en esos más de 30 años es que las condiciones de vida de los trabajadores de México, de la inmensa mayoría del pueblo de México, se han empeorado, y por eso es que millones estamos hoy en día aquí sufriendo, siendo perseguidos por las autoridades de inmigración y demás autoridades públicas como indocumentados, porque el pueblo de México no ha logrado avanzar, ya no digamos al primer mundo, sino al segundo mundo. Estamos como en el cuarto o quinto mundo, y estas promesas falsas del presidente Enrique Peña Nieto de que vamos a ingresar al primer mundo, sabemos, porque tenemos como antecedente 30 años de historia en que basarnos, que aquí no vamos a entrar a ningún primer mundo, sino que vamos a seguir retrocediendo en perjuicio de los mejores intereses del pueblo de México. Y por eso estamos aquí, para mandarle un mensaje al pueblo de México en México, que aquí en Estados Unidos no nos hemos tragado esa mentira de que vamos al primer mundo, de que el pueblo de México va a progresar. Lo único que va a pasar, y nos si lo solidarizamos con todos los mexicanos que están luchando, es que el pueblo de México va a sufrir todavía más de lo que ya está sufriendo, y por eso nosotros tenemos una obligación de estar aquí para decirle al pueblo de México que no vamos a permitir ni estamos dispuestos a aceptar compartir un mismo espacio con el hombre responsable de futuras tragedias